Caso para hablar un poquito de una aventura, que calculo y creo que cualquier persona quiere hacer en la vida, en este caso más si se hace con amigos, porque entiendo que todavía se disfruta mucho más. Estamos hablando de este proyecto que se ha denominado Salvajes Modernos. Ellos son tres amigos que están recorriendo de alguna manera todo lo que podría denominarse el famoso tramo de la Ruta 40, desde La Quiaca hasta Ushuaia. En este sentido, con la idea de descubrir un poquito lo que es Argentina, también Chile. En este caso vamos a tomar contacto con Diego Carrillo, con Juan Francisco Gómez Castro y con Enrique Lorenzo, que gentilmente nos atienden y nos dan unos minutitos para contar un poquito esta experiencia. Diego, Juan Francisco y Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo están? Fabián y Mariana los saludan aquí desde Litoral Radio. Gracias por estos minutos con nosotros. Bien, perfecto. Primero, gracias, muchas gracias por contactarse con nosotros. La verdad que fue una sorpresa, nosotros no nos esperamos que se quieran contactar. Decidimos hacer una red social para poder mostrar un poco nuestro viaje. Y dijimos, porque siempre uno cuando viaja queda, siempre se queda con esos recuerdos, esa foto, y como, ¿por qué no compartirlo con nuestros amigos que también nos venían pidiendo? Nos dijeron, che, suban, hagan un Instagram, muéstrenos cómo va el viaje. Y bueno, así que surgió, el nombre lo puso Enrique al grupo y decidimos empezar a subir contenido. Así que no sé si nos quieren Pero sobre preguntar todo que algo. no es un viaje común, digamos, que se quiere hacer la Argentina de punta a punta de una sola vez. Así que más que nada por eso queríamos ir compartiendo todos los días los sucesos que vamos teniendo, cómo la pasamos, qué vamos conociendo. La verdad que hasta ahora todo muy lindo. Chicos, antes que nada, y porque además justo se está trabando un poquito la transmisión, queremos saber quién es cada uno, para así no nos confundimos por las voces, por lo menos vamos a sacar quién es cada uno, y si nos quieren contar un poquito más o menos cómo se conocieron y qué hace cada uno, a ver si nos podemos conocer. Bien, bueno, yo soy Juan Francisco Gómez Castro. Nosotros nos conocimos en un grupo de motos que tenemos, que tenemos en Corrientes, que se llaman The Moonlight Riders. Ahí nos hicimos muy Sí, amigos ya buenísimo hace, amigo. quizás hace 2 años. Y bueno, surgió la idea del viaje hace un año, más o menos en marzo del año pasado. Hicimos un viaje con Enrique. Enrique Lorenzo es él, Enrique Lorenzo, Diego Carrillo Diego soy Carrillo, yo. perdón. Nos juntamos una vuelta, hicimos un viaje y cuando volvimos dijimos, hicimos un viaje de moto y cuando volvimos dijimos, che, vamos a hacer un viaje copado en Argentina. Porque es los 7 lagos en moto, que para mí siempre fue un sueño Sí. hacerlo. Y al poco tiempo que dijimos, bueno, vamos a ir a hacer los 7 lagos, a los 2 meses por ahí, después de marzo, Enrique se compró una casita rodante, que es la que nosotros llevamos, que ahora vamos, no sé si ustedes tienen alguna foto como para mostrar al público. Y cuando él se hace esa casita, dijimos, che, si tenemos la casita rodante, ¿por qué no hacer un viaje por todo el país? La Hacemos la Ruta pensamos a lo 40. grande. Sí. Así Y que, sí. no, pensaba un poco en esto, ¿no? Que hoy decían un viaje poco común, que surge después de ese primer viaje juntos. Digo, ¿cuándo se empezó a gestar esto? ¿Cuánto tiempo por ahí lo prepararon? Porque entiendo que no, más allá de las ganas y la determinación, no debe ser fácil tampoco decir, bueno, salimos tal día, tal fecha, porque está todo muy complejo como para hacer semejante viaje. Digo, ¿cómo fue toda la planificación y la determinación de decir, bueno, salimos? Y comenzamos el año pasado cuando me compré la casita rodante porque siempre tuve una vida de camping con mi familia, siempre nos gustó. La verdad que en Argentina armarse una casita rodante bastante caro. Entonces compré la Mad Trail que me gustó mucho y la probamos en Iguazú. Fuimos a un camping en Iguazú, la pasamos muy bien, vimos cómo funcionaba la casita rodante, cómo nos llevábamos juntos. Y ahí fue que empezamos a planificar con un año el viaje para venir bien preparados para cómo nos recibió el norte, que fue bastante duro, pero teníamos todas Todas las cosas las necesarias cosas para todas las necesarias. cosas necesarias. Digo que qué buena iniciativa, qué buena idea, qué buena posibilidad, porque creo que también la riqueza de este tipo de viajes está en poder compartirlos con los amigos. Yo creo que por ahí hacer un viaje largo, extenuante y cansador en amigos o con amigos tiene otra dinámica. Digo, ustedes eligieron viajar ustedes juntos por algo. ¿Cuánto tardaron
en armar toda la infraestructura con la que hoy cuentan, más allá de conseguir la casita rodante, de esa prueba en Iguazú? Me imagino que después detalles tuvieron que ultimar antes de pegar la salida definitiva. Mira, aproximadamente desde que surgió la idea y se compró la casita y ahí se amplió la idea del viaje a que sea la ruta 40 completa, uh-huh, fueron más o menos 9 meses. 9 meses lo que estuvimos diagramando, creamos un grupo para los tres donde íbamos mandando ideas, lugares a que quisiéramos conocer a lo largo de todo este camino. Y bueno, el cerebrito del viaje, más o menos en cuanto a las necesidades que podría llegar a surgir o imprevisto, era Francisco. Uh-huh. Él iba dando en un Excel todas las cosas, kilómetro por kilómetro, qué lugar hay por conocer en cada provincia, lugares pocos conocidos, porque sí, a veces... Sí, vos escuchás de gente que hizo la Ruta 40 o parte de ella y fue a lugares muy, ya muy conocidos, muy, muy pasados, y nosotros queríamos ir más allá, entonces fuimos tratando de conocer pueblitos o sí, pues, claro, por ahí alejada, digamos. Eso, por ahí nosotros vamos por la Ruta 40 bajando, pero llega un momento que desviamos. Decimos, y, mira, acá a 60 kilómetros hay un pueblo de 5 familias que está metido entre montañas, que la verdad es muy pintoresco, pocas personas han podido llegar ahí, y bueno, vamos a conocer y después nos volvemos a la Ruta 40 y seguimos bajando. Sí, estamos así. El viaje es un poco más largo todavía, no son solo los 5.080 kilómetros, sino que le calculamos hacer en total en nuestro viaje unos 16.000. Claro. Sí, entre 14 y 16.000 kilómetros más o menos va a ser la gira completa. Uh-huh. Sí. ¿Hoy por dónde están, digamos, desde dónde arrancaron y en qué parte, punto, se encuentran hoy? Y arrancamos en Tilcara, uh-huh, en Tilcara, y ahora estamos en Cafayate. Lo que surgió ayer que nos llevó a Salta fue que estaba desmoronada la Ruta 40, porque la Ruta 40, todos saben, pero acá en el norte no es una ruta. No. Es un camino metido en el medio de la nada, sí, pasando ríos, montañas, sí, y esos caminos nosotros no sabíamos cuando diagramamos el viaje, porque pensábamos más en el sur. Claro, no sabíamos que era tan agreste, claro, en Jujuy. Y no, y en esta época hay demasiada lluvia. Entonces vos hoy pasás, hay solcito, el camino está hermoso. Mañana tenés que pasar por el mismo lugar y llovió, ese camino no existe más, claro, hay piedras enormes, no podés pasar en camioneta, ni en auto, ni nada. Tenés que agarrar pico, pala y genio para poder armarte el camino y pasar. Entonces había veces que 10 kilómetros lo hacíamos en 2 horas, cruzar. La correntada impresionante, que por ahí tenían, no era muy profundo, pero la correntada hacía que te caigas de la moto caiga al agua, veas a tu amigo tirado en el río y tengas que ir corriendo a ayudarlo, amunado, sin oxígeno y sí, empujada, sí, y frío. Y bueno, también se nos quedó la camioneta ayer, subimos. Justamente por eso le íbamos a preguntar, chicos, vimos sus historias que se quedaron. ¿Cómo pudieron salir finalmente de eso? ¿Si los ayudó la gente de ahí? ¿Salieron entre ustedes? Mira, esa fue la primera vez que nos quedamos cruzando un río, porque hasta ese entonces íbamos pasando lugares con agua, pero no mucha cantidad, entonces se podía pasar bien. Y cuando llegamos a Ciénega, al pueblito de Ciénega, del Cucuy, había un río ancho que decidimos mandarnos derecho porque no había ninguna señalización de que debíamos esquivarlo. Entonces nos mandamos derecho. Y ahí, a mitad del río, ¡pum!, la camioneta no quiso saber más nada. Se quedó la camioneta al medio y bueno, intentamos sacarla entre nosotros, y a lo lejos veíamos que venía una persona en moto ya del otro lado del río, y le hicimos seña hasta que el señor se acercó y le dijimos, él nos dijo, no, ustedes tomaron el camino equivocado, tenían que ir por atrás, y fue ir a buscar ayuda al pueblo, así que bueno, lo esperamos como, no sé, 20 minutos, media, sí, hora, y de repente llegó él y empezó a bajar así de la montaña, bajaba gente. Aproximadamente vinieron 7 personas y uno era el policía de la ciudad, digamos, uh-huh, entre los más nosotros no pudimos hacer nada. Así que uno se volvió al pueblito y después nos contaron que en el pueblo tienen un megáfono. Y en el megáfono dijeron que necesitaban ayuda de hombres jóvenes para ayudar a unos turistas que quedaron varados en el río. Y ahí de golpe, no sé, a los 15 minutos vinieron 2 camionetas con aproximadamente 10 chicos más. Sí. Obviamente la camioneta ninguno se metió en el río, porque se quedan todas. Así que eran los chicos a pulmón nomás, y ingenio de todos, hasta que pudimos ir sacando, sí, la casita primero, la camioneta después. Fuéramos como 20 personas en total. Sí.
que tuvimos que desenganchar primero la moto, teníamos una moto cargada en la camioneta, después desenganchamos el tráiler, sacamos, bajamos todas las cosas y después fuimos todos juntos a sacar la camioneta y, sí, y la sacamos. Es difícil, pero la verdad que la gente es muy hospitalaria en esa zona. Sí, contra, súper. Ven que bueno, tenés un problema y no dudan en ayudarte, en ensuciarse, en mojarse, la verdad que súper contento con ellos, si no, no hubiéramos podido salir. Claro. Creo que esa es una particularidad también de las rutas argentinas, digo, esto de la solidaridad con aquel que está transitando, ya sea en moto, generalmente con los que están en moto, que aparte por ahí manejan un código muy particular de ayuda y de socorro mutuo en cualquier tipo de situaciones. En ese sentido, ustedes... ¿Han tomado algún referente? Digo, ¿han visto algún? Hoy decían, ¿no?, que hay gente que ha tomado la ruta 40 y hace los caminos por ahí más conocidos, pero ¿han tomado otros influencers de este tipo? No sé, pienso rápidamente en Pablo Imhoff y lo que está haciendo con su Econo yéndose hasta Alaska, pero también lo que hizo por la ruta 40. Digo, ¿ese trabajito lo hicieron? Sí, yo vi unos videos de él, sobre todo yo quería ver el tema de los caminos más, sí, más agrestes. Y él te marcó mucho en un video y habló sobre Mendoza. Hay un tramo en Mendoza, no sé si son unos 70 o 90 kilómetros, no recuerdo bien ahora, pero que era como el más jodido quizás de la ruta 40, pero para mí no es ni comparable con lo que vimos en Jujuy. Porque no fuimos, la verdad, nosotros tuvimos que haber hecho el viaje quizás fuera de este verano, porque hay mucho, la verdad que la pasamos mal con y imagínense, encima cero señal, claro. De día por 20, 22 grados con solcito, que es agradable, pero a las 5 de la tarde de golpe baja 10 grados menos, después baja a 6, después a 4, sí, y vos empapado, sí, hasta buscar un pueblo que te aloje. Eso es otra cosa que por ahí la gente no sé si sabe, pero por ahí no hay hoteles, porque son pueblitos muy chiquitos, son comunidades de, no sé, de 10.000 a 50 familias, no mucho más que eso. Lo que sí tienen de bueno es que tienen sus casas personales preparadas como para recibir gente que necesite descansar en su ciudad, digamos. Obviamente es precario, es una habitación nomás con unas camas, colchones, pero la amabilidad es lo que hace todo. Hasta si les pedí que te hagan un guisito a la noche, la gente no tiene drama y te cocina. Así que bueno, eso es lindo, digamos. ¿Están en algún grupo de estos que existen dando vueltas, ya sea WhatsApp, Facebook, donde dicen, che, andamos por acá, alguien nos podría dar una mano, por dónde tenemos que ir? Estamos solos. Por ahí el otro día que hicimos el desvío hacia Salta, porque estaba derrumbada la ruta 40, uh-huh, logramos a eso gracias a unos motociclistas que también iban en sentido contrario a nuestro y nos dijeron, muchachos, ni se acerquen a esa zona porque no van a poder ni pasar con sus motos, mucho menos con la camioneta. O sea, no hay más ruta, o sea, dicen... Por lo general, uno ve la moto estacionada y se acerca a preguntarse, o sea, sí. Hay mucho, lo que sí se ve es mucho extranjero. Sí, más turistas extranjeros que argentinos. Y más que nada por eso nosotros también queríamos mostrar y hacer una red social y mostrar un poco sobre la belleza de nuestro país, porque más allá de que sea difícil transitar por la Ruta 40, los paisajes son salido un cuento, sí, impresionante. El día te vas contento, después de haber sufrido un poco, porque te vas contento. Sí, no, las vistas son hermosas, los animales, la gente, la cultura, no, todo es muy, muy lindo, así que... Les consulto, por el tema de sus redes, digo, por ahí aquellos que quieran seguir justamente cuál es el Instagram, a través de qué medio se puede comunicar la gente con ustedes, como para ir viendo por dónde van. Y mira, el Instagram que nosotros usamos, el que ideamos para este viaje, se llama salvajesmodernos.trips. Y de todas formas también en nuestros Instagram personales subimos el mismo contenido, uh-huh, que en la para que también nuestros familiares y demás puedan ver, ¿viste? Y... Chicos, claramente lo de ayer va a ser una anécdota del viaje y seguramente hay muchas otras por venir. ¿Qué nos pueden contar que les haya por ahí marcado de esta primera etapa del viaje? Que digan, bueno, esto cuando vuelvo a casa lo primero que cuento es esto. Mesa familiar, asado, lo que sea, acá lo cuento. Nos pasó esto en el viaje. Yo creo que es la unión del grupo. Sí. O sea, porque...
es imposible lograr el viaje completo con todas las complicaciones que uno tiene si uno no hay buena comunicación, más allá de que tuvimos ahí, qué sé yo, algunos... Sí, tuvimos algunos roces. Tuvimos algunos roces porque imagínate, nos quedan todavía como 35 días más o quizás 40 juntos y ya hace una semana, hoy hace 8 días que estamos, que salimos del viaje, que sí. Estamos juntos y la convivencia es complicada. Sí, imagínate. En las situaciones que nos encontramos a veces y que hay cosas que hay que hacerlas aunque no tengas ganas, sí, aunque claro. Tengas frío y por ahí tu amigo, no sé, ya está desistiendo, está porque está cansado y vos todavía te la bancás y decís, che, loco, ayudame, y bueno, empiezan algunos cruces, pero es parte del juego, parte del viaje, es así. Sí. Creo que es lo más importante. Sí. Hay que elegir muy bien a la hora de hacer un viaje así, sí. La compañía es clave, porque también pero, uno se respalda en el otro. Pero es hermoso viajar con amigos, la verdad que es espectacular. Entonces, 35 o 40 días más de viaje, por lo menos, es lo que estiman que les lleve todo el recorrido que pretenden hacer de acá en adelante, digamos. No sé si está claro, pero aparte de la ruta 40, nosotros queremos terminarla y avanzar un poco más llegando a Tierra del Fuego. Conocer bien esa zona y ahí cruzarnos a Chile y hacer toda la ruta austral hasta la altura de Mendoza y ahí meternos de nuevo en Argentina, claro. Y volver a los hogares. Claro. Esa es la idea. Bueno, chicos, desde ya que les agradecemos el contacto, les deseamos el mayor de los éxitos. Repitan su Instagram para que la gente, en este caso, pueda enterarse, pueda sumarse también, pueda seguirlos y acompañarlos, aunque sea a través de las redes sociales, en esto que han emprendido ahora y que también el objetivo es mostrar un poquito de la riqueza natural que tiene la Argentina. El Instagram es salvajesmodernos.trips. Bueno, porque de una película que de Point Break de Patrick Swayze, Keanu Reeves, que era mi favorita cuando era más chico yo, entonces que era Body, que era Patrick Swayze, era un salvaje moderno y me inspiró en eso. Buenísimo, buenísima la experiencia. Ojalá, les deseamos lo mejor. Mil gracias. Ojalá que la gente nos siga y también nos gustaría por ahí si la gente nos quiere comentar lugares que ya hayan visitado. Claro, cosas que nos recomienden, eso. Alguna cosita que digan, che, yo estuve ahí, eviten eso. Bueno, todo suma, ¿viste? Porque estamos solos, no andamos siguiendo a nadie, digamos que nos vaya sorprendiendo el día, así estamos viajando nosotros. Bueno, chicos, gracias. Y vamos a incentivar entonces que la gente se sume, los acompañe, y aquellos que por ahí hayan hecho el recorrido también les recomienden algo. Gracias, muy amable por su tiempo. Chau. Hasta luego. Ahí charlaban con nosotros, en este caso, estos amigos en este proyecto Salvajes Modernos, que vienen denominados salvajesmodernos.trips, para que ustedes lo sigan a través de Instagram, para que se enteren, para que vayan siguiendo tramo a tramo todo este viaje que están haciendo por la Ruta 40. Ahí van a poder ver, por ejemplo, lo que les pasó ayer, claro, con el tema que se quedaron ahí atrapados en el río. Y me encanta la parte de la gente. Es lo que más disfruto de este tipo de cosas, porque ahí ves que no importa quién es, si es extranjero, si es de acá, si es de allá, no importa nada, la gente siempre va a estar dispuesta a ayudar, y me encanta pensar en la imagen de alguien corriendo por el pueblo con el megáfono y un montón de gente saliendo de sus casas a ayudar. Pero porque sin dudar, inmediatamente. Claro, sin dudar, y quizá uno está, no sé, ocupado, le ve la cintura, lo que sea, o no tiene por qué en realidad hacerlo. Y sin embargo va y lo hace porque quiere. Y eso me parece maravilloso. Sí, yo creo que eso es una de las cosas, cuestiones que incluso lo destacan todos los que han visitado en algún punto de la ruta argentina. La solidaridad, la hospitalidad, esto de, por ejemplo, que yo se los preguntaba por ahí, pero bueno, ellos decían que decidieron hacerlo un poco solo como para también explorarlo e ir conociéndolos. En este caso nosotros hablábamos con Diego Carrillo, con Juan Francisco Gómez Castro y con Enrique Lorenzo, estos amigos del proyecto Salvajes Modernos, pero muchas veces en los grupos de Facebook o de WhatsApp hay gente de todo el país, gente que viaja, gente que tiene que ha hecho distintos tramos. Entonces esa es la dinámica, che, estoy llegando a Purmamarca, ¿qué onda? ¿Quién me ayuda? Claro, ¿dónde me puedo quedar? ¿Algún lugar barato? ¿Y